Muy buenas tardes. Es un placer contar con la presencia de todas ustedes, mujeres trabajadoras, líderes de familia, madres entregadas, mujeres talentosas y niñas. También contar con la presencia de las autoridades del Partido Revolucionario Institucional, que hoy amablemente han accedido a escuchar nuestra exigencia y se pronuncian dispuestos al diálogo y a la integración de nuestra propuesta en su plataforma política. Muchas gracias al licenciado Luis Terrazas, presidente del Comité Municipal del PRI en Acapulco. A Rubén Figueroa Velasco, presidente de Chaviza Revolucionaria. A Joshua Ávila González, vocero de la Asociación Civil Compromiso Ciudadano por Guerrero y líder de la Avalancha Roja, por su asistencia y disponibilidad a escuchar estas voces. Quiero comenzar destacando que acabo de ser parte de un movimiento sin igual. Cientos de mujeres de Acapulco marchamos juntas, uniendo nuestras voces como una sola para dar a conocer nuestra legítima exigencia social de respeto y validación de nuestros derechos políticos. Es por todos conocido que la situación de desigualdad política y social que históricamente ha padecido las mujeres, no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional, es un problema arraigado, con raíces que han sido fortalecidas y construidas culturalmente, lo que ha permitido su reproducción y naturalización. La promesa de igualdad entre hombres y mujeres es una promesa muy antigua. Nos sentimos sumamente inquietos por la lentitud de este cambio, un cambio que permitirá transformar, que la igualdad entre hombres y mujeres deje de ser solamente un discurso y pasemos de un discurso a una acción, a resultados concretos. Sabemos que esos resultados no se pueden producir solamente con leyes o acuerdos entre autoridades. Es importante, pero no suficiente. Necesitamos el apoyo y el trabajo diario de la comunidad y de ustedes, mujeres, que en casa educan, son las que forjan a cada uno de nuestros ciudadanos. También ustedes aquí presentes, quienes son nuestras voces y las hacen llegar de manera legítima a donde debe de ser escuchada. Es por ello que nos reunimos para invitarlos a seguir trabajando por un Acapulco mejor, por un Acapulco donde ser ni... Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos al Comité Municipal de su partido, el Revolucionario Institucional. Saludo con mucho gusto la presencia de mi amigo, el licenciado Joshua Ávila González, líder de la Avalancha Roja. Bienvenido, mi querido Joshua. Saludo la presencia también del joven entusiasta Rubén Figueroa Velasco, presidente de Chaviza Revolucionaria. Bienvenido a tu partido, Rubén. Por supuesto, saludo la presencia de la mujer, de mi amiga, la licenciada Lourdes Dorantes, coordinadora de las mujeres de la Avalancha Roja. Bienvenida, compañera. Y sobre todo, saludo con mucho cariño la presencia de todos ustedes, mujeres, que representan la fortaleza de nuestro Instituto Político. Un fuerte aplauso para todas ustedes. Compañeras y compañeros, el nuestro es el partido que más respeta y mejor respalda a las mujeres. Las respeta porque confían en ellas, ya que ellas confían en nuestro partido. Las respalda porque comparte sus valores, pero sobre todo porque conoce su valor. En el PRI entendemos que en democracia
Si las personas son iguales en un aspecto, lo deben ser en todos. Por ello, en la 21ª Asamblea Nacional de nuestro Instituto Político, nos comprometimos con las mujeres a tomar acciones afirmativas necesarias para la creación de mayores y mejores espacios para el ejercicio de sus derechos. Y muy subrayadamente, nos comprometimos a garantizar su participación política en plena igualdad. Fue un priista quien asumió con valor y audacia el compromiso de ensanchar las puertas de las mujeres en la definición del destino de México. El presidente Enrique Peña Nieto, al presentar su iniciativa de paridad de género, nuestro presidente retomó lo que Colosio propuso a los mexicanos: trabajar para que más de la mitad de nuestra sociedad, formada por mujeres, tengan la expresión que merecen en nuestra vida política, social y económica. En el PRI Acapulco estamos plenamente convencidos y asumimos la igualdad plena entre hombres y mujeres con entusiasmo y convicción, porque para el PRI no solo fue una iniciativa, sino una razón de ser, una causa de vida institucional. Compañeras y compañeros, a nosotros nos da mucho gusto recibirlas, nos da mucho gusto recibir a un grupo de jóvenes talentosos como mi amigo Joshua Ávila, como todos ustedes. Yo los convoco a que nos organicemos, a que nos organicemos en torno al Partido Revolucionario Institucional. En unos días más habrá de iniciar el proceso electoral del 2015, donde habrá de renovarse los ayuntamientos, el Congreso local, los diputados federales y el Poder Ejecutivo del Estado. Los convoco a que actuemos unidos, a que actuemos con responsabilidad, porque estoy convencido que en el próximo proceso electoral las mujeres priistas le van a dar la oportunidad al PRI de regresar a casa de Guerrero y de volver a gobernar Acapulco. Sean todas bienvenidas, muchas gracias por su presencia y estamos a sus órdenes. A continuación, llamo a este estrado a un joven igual que yo, que ha demostrado que ser joven también es un sinónimo de ser responsable. Rubén Figueroa Velasco, adelante, unas palabras por favor para este pleno de mujeres, que queremos escucharte. Quiero agradecer la grata invitación de mi gran amigo, el licenciado Joshua Ávila González, a poder estar en la mesa de este evento. También quiero agradecer la hospitalidad que me han prestado todas ustedes y el presidente de mi partido, Miguel Terrazas Irra, y la presentación de mi gran amiga, licenciada Lourdes Durantes, líder de la Unidad Revolucionaria en el Estado de Guerrero. Quiero expresar mi más grande admiración y mi más profunda convicción de que las mujeres son la base del partido. Las mujeres dan el amor, la pasión, la enseñanza. Nos enseñan que lo más importante es el amor por nuestro Estado, el amor por la familia, el amor por los principios y el amor por nuestro país. Sin ellas, yo no sé qué sería ni de la juventud ni del PRI. Ustedes son el bastión, son las primeras guerreras, son lo que nos inspiran a nosotros los jóvenes a trabajar, a querer ser más como ustedes. Ustedes, mujeres, son el ejemplo de toda una ideología, de un partido dispuesto a cambiar y a renovar las prácticas en el Estado y en el municipio de Acapulco. Gracias, de verdad, por todo lo que ustedes nos han enseñado. Gracias. No hay nada más valioso que una mujer, ni nada más importante que la pasión que sienten por todo el partido. Muchas gracias. Y
quisiera ceder la palabra al centro, a mi amigo el licenciado Joshua Ávila González. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Señor presidente del CDE municipal de mi partido en Acapulco, agradezco tu presencia y la oportunidad que nos brindas de recibirnos como anfitrión en esta, la casa de los priistas acapulqueños. Casa que siempre tienes con las puertas abiertas, amigo presidente. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Luis Miguel Terrazas, por favor. Saludo también muy afectuosamente la presencia de Rubén Figueroa Velasco, líder de Chaviza Revolucionaria, revolucionaria en Guerrero. Gracias por acompañarnos, amigo. Con afecto y desde aquí saludo y mando un abrazo al organismo del PRI en Guerrero, que me ha arropado y me ha apoyado incondicionalmente, al presidente Eleazar González y a su vicepresidente Francisco Benítez de la Unidad Revolucionaria del PRI en todo el estado. Por favor, enviémosle un fuerte abrazo a ellos también. Agradezco a Lourdes Dorantes, una mujer que además de ser amiga mía de toda la vida, es una mujer distinguida, organizada, preocupada y apasionada por el partido. Y no solo por el partido, porque no venimos aquí solo a hablar del PRI, sino venimos aquí a hablar de Acapulco. Y mucho aprendo de ella y de su amor por este municipio. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarme. Les voy a robar nada más 5 minutos para agradecerles muy extensamente la presencia de todas y cada una de ustedes, mujeres de la Avalancha Roja. Aquí hay presentes mujeres profesionistas, madres solteras, jefas de familia, amas de casa, mujeres jóvenes, mujeres trabajadoras de todos los diversos sectores del productivo de Acapulco. Me motiva profundamente ser hoy, en esta ocasión, el vocero de estas inquietantes y perseverantes voces, presidente, y todos miembros de estas mujeres que son, como todas las mujeres en Acapulco, agentes de cambio, preocupadas por el bienestar de las familias, de las colonias, de Acapulco, de nuestra entidad, de todo el estado y de todo el país. Desde aquí, como lo ha dicho el presidente y los que me anteceden, quiero enviar el más alto reconocimiento y agradecimiento al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, por lo que han mencionado ellos, que es cierto. El presidente Enrique Peña Nieto tuvo la atinada y la histórica decisión de impulsar las reformas que hoy permiten que este partido impulse la participación de las mujeres en la vida democrática del país, como lo hemos venido haciendo los hombres. Hoy es una garantía para el PRI, para ningún otro partido político, es una garantía para el PRI en México que las mujeres cumplen la equidad de género en la participación político-electoral de cara al próximo año electoral. El más alto reconocimiento a nuestro presidente Enrique Peña Nieto y un aplauso a nuestro presidente, por favor. En la antesala de que hoy Acapulco, Guerrero y México cuenta con una sociedad mucho más participativa, en la antesala de saber que el talento de las mujeres sobra en Acapulco y en el estado, a nombre de ustedes y delante de mi presidente, hacemos un exhorto al PRI
exhortamos al PRI, al partido que amamos, a recoger, a abrazar aún más el sentir, el coraje y la voluntad de las mujeres de a pie, de las mujeres guerreras inalcanzables que salen a luchar todos los días. Exhorto a mi partido a incluir las voces de las mujeres que saben ganarse la vida sin robarle un peso a nadie, con la frente en alto, como lo hacemos los 99% de mexicanos en este país. Un aplauso para ustedes mismas también, por favor. Felicidades. Podemos decir con orgullo, pero con mucho orgullo, que en la historia de México, de Guerrero y de nuestro municipio, las mujeres han sido, son y serán factor determinante para cualquier proceso de transformación en este país. Han sido, son y serán, como lo han demostrado en la historia de México, las que abonan al desarrollo de nuestras colonias y al desarrollo de nuestro partido. ¡Que vivan las mujeres, señores! Y voy a cerrar mi intervención, para no robarles mucho tiempo, 2 minutos nada más, para decirles y recalcar incluso hasta allá atrás, ¿me escuchan? Hasta allá atrás. Recalco que desafortunadamente las administraciones públicas, quienes dirigen la administración pública hoy, quien dirige el DIF municipal hoy, no ha tenido la capacidad ni la voluntad para estar a la altura de ustedes. Quienes dirigen la administración no han tenido el coraje para volverle a dar a ustedes el valor que merecen en su trabajo a diario. ¿Cuándo en Acapulco, durante los últimos 3 años, hemos logrado estar sin los servicios públicos de agua? ¿Cuándo en Acapulco hemos impulsado las políticas públicas correctas para impulsar el valor de la mujer, su coraje, su amor, la entrega y la pasión que han señalado en la mesa? ¿Cuándo en Acapulco alguien, en algún lugar de las administraciones públicas que acostumbran a cerrar las puertas, aun cuando ustedes caminen horas para llegar a ellas, cuando alguien ha volteado a verlas y decirles que ustedes merecen eso y mucho más? Nosotros en el PRI, como lo ha demostrado el presidente y como lo demuestra nuestro presidente del partido al tener las puertas abiertas, queremos recoger, abrazar, impulsar y contemplar el esfuerzo que ustedes hacen. Mi admiración, mujeres, mujeres de Acapulco, porque gracias a ustedes este país, este estado y este municipio, a pesar de todas sus fallas, sigue siendo un municipio absolutamente extraordinario. Es gracias a ustedes y gracias al amor que empeñan ustedes en su trabajo diario que el país, el estado y Acapulco sigue siendo extraordinario. Que vivan nuevamente las mujeres y que vivan ustedes. Por favor, un aplauso. Por último, y antes de cerrar, además de hacer un exhorto al partido, en honor que nos hace el presidente de asistir, hago un exhorto a ustedes. Las exhorto, mujeres, porque aquí hay priistas que llegamos para quedarnos, pero llegamos para decirle al PRI delante de ustedes que hemos venido a sumar. Que hemos venido a sumar, pero no solo en números, sino a sumar las voces de ustedes, las auténticas personas que trabajan y salen a diario con la frente en alto. Las exhorto a ustedes y les pido ayuda a orillar al PRI, al partido que tanto amo, a que hagamos lo mismo que hizo el PRI el año pasado a nivel nacional. El PRI se acercó a la gente y la gente se acercó al PRI. Y gracias a ello, y solo gracias a ello,
el PRI contó con todas las plataformas ideológicas para impulsar y ser ganador en cualquier reto por venir. Las exhorto también a ustedes, mujeres de la Avalancha Roja, a incluir y a orillar al PRI y a orillarnos a nosotros, a incluir las voces, todas las voces de las mujeres del puerto de Acapulco, que en mis palabras muy coloquiales son las guerreras inalcanzables del Estado, las guerreras que no merecen nada más que la admiración y el respeto profundo de la defensa de todos los hombres y de todas las mujeres del municipio. Enhorabuena, presidente, por recibir a las mujeres. El PRI es un partido que impulsa a la mujer, es un partido que defiende las voces de todas las mujeres. Gracias, mujeres, por acompañarme y por responder a este humilde llamado de un simple servidor. Muchísimas gracias. Como lo comentaba mi amigo Joshua Ávila, agradezco a todas las mujeres, como representante de la Avalancha de Mujeres y como organizadora, por su tiempo, porque sé que podrían estar en su casa, con su familia, haciendo muchas ocupaciones, porque las mujeres siempre tenemos algo que hacer, yo lo sé. Muchas cosas que hacer en casa, muchas cosas, porque, como lo hemos mencionado, hacemos todo, hacemos por la familia, hacemos trabajando, hacemos donde nos paremos, hacemos lo mejor. Muchas gracias por el tiempo, por la espera y por su disponibilidad para estar aquí presentes. Se lo agradezco de todo corazón. Mujeres, un aplauso a todas ustedes por estar aquí presentes y por apoyarme. Gracias. Párense, vengas a tomar una foto conmigo, Ander.